Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. La Policía Nacional impidió un nuevo intento de ingreso de armas de fuego y municiones en la penitenciaría del Litoral. Tres personas privadas de la libertad salieron de la cárcel para tratar de introducir este arsenal al centro de reclusión. El suceso se registró en el conocido viaducto que permite el ingreso de alimentos hacia la cárcel de mujeres. Agentes de la Policía Nacional detectaron la existencia de unas siluetas que se movían en medio de la oscuridad. Nuestro personal se percata que se trataban de tres PPLs. ¿Qué hacían los señores PPLs en el lugar? Indudablemente salieron de la parte interior. Luego se encontraron unos bultos. Los tres implicados habían cortado la malla de seguridad utilizando las famosas cizallas. En su poder se encontró varios objetos que son prohibidos en el interior del centro carcelario. Se trata de armas de fuego que bien pudieron servir para continuar las acciones violentas en este complejo penitenciario. Cinco pistolas de marca Glock, Taurus, Piero Beretta. 4.494 cartuchos calibre 9 milímetros. 250 cartuchos 38, 100 cartuchos calibre 45, 100 tacos, 15 tacos de dinamita explosiva con mecha, 60 tacos de dinamita sin mecha, 3 granadas tipo limón, 8 alimentadoras, 2 fusiles, 2 cizallas. Se busca determinar quién o quiénes llevaron ese cargamento y lo abandonaron en el lugar. Además, llama también la atención que los PPLs implicados lograron burlar las seguridades hasta llegar a la parte externa de la cárcel. Sin embargo, no fugaron. Su única misión era recoger las armas para volver a ingresar con todo. Uno de los PPLs tiene 2 años de reclusión ya. Ha sido detenido en el año 2019. Por asesinar. Otro de los detenidos cumple una prevención de 4 años por robo y el tercero de los detenidos cumple una prisión por 2 años por tráfico de drogas ilícitas. Minutos antes, mediante operativo coordinado con las Fuerzas Armadas, se reportó el decomiso de otras armas de fuego de largo alcance en el interior de un vehículo que circulaba por la vía Guayaquil-Daule. Aparentemente, también existía la intención de ingresar esos objetos a la penitenciaría. En cuyo interior había 3 personas y al realizar un registro minucioso encuentran en su interior una subametralladora calibre 9 milímetros, 2 alimentadoras, 393 cartuchos calibre 7.62 sin percutir, 191 cartuchos 5.56 sin percutir y 3 teléfonos celulares. Informó José Morales. Varias detonaciones se escucharon la tarde de este viernes en la penitenciaría del Litoral. Los familiares de los internos mostraron su preocupación por el bienestar de los reos de ese centro carcelario. Basta con pasar por el kilómetro 16 y medio de la vía a Daule para corroborar que los enfrentamientos entre bandas delictivas dentro de la penitenciaría del Litoral no cesan. A diario, quienes habitan cerca del recinto carcelario son testigos de las detonaciones, de las armas de fuego que todos sabemos cómo ingresan, que luego la policía y las Fuerzas Armadas las decomisan e inmediatamente son reemplazadas por otras pistolas y fusiles más modernos y de mayor calibre. Afuera de la cárcel, el drama de los parientes de los reos es el mismo. Quieren saber si están bien, si siguen completos. No les dan de comer. No hay comida, no han comido los PPL. ¿A dónde están los derechos humanos de los presos? Algunos de los PPL ya tienen boletas de libertad. Sin embargo, su salida no se da en las fechas que son. No sé, tengo un hijo que me le dieron la libertad ya hoy día, pero dice que ahora que ha habido esta balacera no pueden entregarlo, que esperemos hasta el día lunes. Imagínense usted, hasta el día lunes, ¿qué puede pasar? Esto provoca el llanto de los familiares que claman por sus salidas. Informó Maite Morán. Un ataque al estilo sicariato dejó un muerto y un herido en Manta, provincia de Manabí.
Una de las víctimas es un abogado testigo protegido que sobrevivió. Más de 10 indicios balísticos levantó la policía en la vereda y al interior de un local de comidas en pleno centro de la ciudad donde ocurrió el hecho. Con una ráfaga de balas hacia un abogado manabita, testigo protegido y sus custodios, fueron abatidos en los exteriores de un local de comidas en Manta, provincia de Manabí. El ataque al estilo sicariato dejó un muerto y una persona herida. Lo que indican los testigos es que se encontraban alimentándose en el lugar, en la parte exterior, y una persona que llegó caminando, realizó los disparos a las personas que se encontraban en una mesa exterior. El hecho se registró en pleno centro de Manta, en la calle 20 y avenida 24. Testigos aseguran que tras las detonaciones ambas víctimas quedaron heridas, pero solo sobrevivió quien alcanzó a huir de sus victimarios. Está afuera, está mal, ese señor, pero está vivo todavía, bien no puede, es que no llaman a la ambulancia. Adentro también está que se mueve. Adentro está, pero está un poco más estable. Sí, de acá afuera que está. Como más de 10 disparos más, una ráfaga de bala completa fue. El abogado manabita en el 2009 fue sentenciado por el crimen de un extranjero, pero en el 2015 recuperó su libertad. Ahora es testigo protegido, confirmó la policía y fiscalía. Así es. Exactamente. Sí, es, la persona es Emilio Bowen y la persona fallecida Gabriel Zambrano. Es lo único que podemos indicarles hasta este momento. En la escena personal de criminalística y en la SEC levantó 10 indicios balísticos de un arma 9 milímetros. Sí, bueno, en la provincia tenemos 163 muertes violentas. De esta manera vamos determinando, de acuerdo a las investigaciones que tenemos, tenemos alrededor del 55% de efectividad en los casos resueltos en este tipo de eventos. ¿Qué tipo de armas habrían utilizado? De lo que vemos, los indicios balísticos son calibre 9 milímetros. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Hayan dos cadáveres en Guayaquil. Uno de los cuerpos fue encontrado flotando en el estero Salado, al suroeste de la urbe. El otro estaba en el río Guayas. Eran casi las 6 de la mañana cuando se dio el primer hallazgo. Un grupo de pescadores en una canoa sobre el estero Salado observaron que debajo del primer puente de la perimetral que une el sector de la Fragata con la isla Trinitaria en el suroeste de Guayaquil, flotaba un cuerpo sin vida. Cuando lo veí, que una canoa lo traía de por allá y ahí lo dejó ahí. Me decía un ahogado, pero no se sabe, que tiene dos sacos de piedra en el cuello, y por eso que no lo podían ni traer. Sí. Lleva un tiempo más o menos de haber perdido los signos vitales de unas 12 a 20 horas. Se trata de un hombre de aproximadamente 45 años. Al menos en la zona los moradores desconocían su identidad, ya que nadie estaba reportado como desaparecido. A lo mejor fue arrojado a las aguas de alta mar y lógicamente fue arrastrado por el caudal hasta este lugar, porque nosotros de manera constante y permanente realizamos el patrullaje preventivo por este sector. Ahora los agentes investigan las verdaderas causas de su muerte, ya que en la parte trasera de su boxer se observan manchas de lo que parecería ser sangre. Mientras que el segundo hallazgo se dio horas más tarde, cerca de las 10 de la mañana, la Armada del Ecuador informó que recuperó el cuerpo en estado de descomposición de un ciudadano cuya identidad se desconoce, flotando en el río Guayas frente a un muelle ubicado en el sur de Guayaquil. Una vez retirado del agua, fue trasladado hasta la morgue. Informó Celeste Dueñas. En la vía Loreto-Tena, agentes del grupo GEMA decomisaron 50 kilos de clorhidrato de cocaína. La droga estaba encaletada en la parte baja de los asientos y en la caja de cambios de un vehículo. Los operativos en carreteras continúan evidenciando la circulación por diferentes puntos del país de importantes cargamentos de droga. En esta oportunidad, el control se realizó en la vía Loreto. Esto es en la región amazónica. Al parar la marcha de un auto bastante vetusto, el nerviosismo del conductor puso en evidencia que en algo andaba. Luego de entrevistarle al conductor, no coinciden con las respuestas, que las preguntas que ellos lo realizan, y pues proceden a hacer la inspección del vehículo. En un chequeo minucioso al vehículo divisaron en la parte de los asientos una caleta donde encontraron envolturas tipo ladrillo, pero no era todo. En la caja de cambios también adecuaron un espacio para embodegar los paquetes. En la prueba de campo dio positivo para clorhidrato de cocaína. Es un nuevo modo de camuflar, ya que se encontraba debajo de la palanca de cambios. No sé cómo podrían ellos manejar así
para poder pasar las marchas. El peso de la droga alcanzó los 50 kilos. El conductor y único ocupante reveló que el alcaloide lo entregaron en un punto de la provincia fronteriza de Sucumbíos, que lo contrataron para transportar la mercancía con la utilización del vehículo viejo, como que buscaron evitar los controles y pasar desapercibidos. El narcotraficante ya busca otras ideas, busca otras formas de transportar la sustancia ilícita. El detenido manifestó que iba a Guayaquil. Podría ser una modalidad con la que buscan evitar la pérdida de grandes cargamentos. Lo hacen en un trabajo de hormiga, es decir, si son detectados, no pierden mucho. En Quito informó Iván Casamen. En el sur de Quito fue desarticulado un presunto grupo delictivo implicado en el robo y desmantelamiento de vehículos. Tres personas fueron detenidas y nueve vehículos fueron recuperados. Las investigaciones llevaron a los agentes para la seguridad ciudadana de la DGI hasta dos talleres donde presuntamente escondían carros robados. Con las órdenes de allanamiento ingresaron a las mecánicas y encontraron una serie de anomalías en los vehículos que supuestamente arreglaban. ¿Dónde se estarían almacenando vehículos de dudosa procedencia que posiblemente habían sido sustraídos en diferentes sectores de la ciudad capital? Los agentes policiales comprobaron que no arreglaban, que más bien desmantelaban. En los dos talleres clandestinos encontraron una variedad de piezas, repuestos, autopartes, asientos, entre otros accesorios. Dentro de las denuncias tenemos en el sector norte de la ciudad, donde existen más robo de vehículos. Nueve vehículos fueron recuperados, unos estaban clonados, otros desmantelados y con placas ajenas. Al parecer eran especialistas en alterar la numeración de motores y chasis. Varios de los carros estaban reportados como robados. Ha existido un incremento a nivel nacional de robo a vehículos, con un crecimiento de un 21%. Tres personas fueron detenidas, dos hombres y una mujer, quienes serían parte de una estructura delictiva que asignaba a sus integrantes roles y funciones. Unos se dedicaban a robar los vehículos, otros a darles nuevas identidades, así como a desmantelarlos, y los últimos a comercializarlos. Y la respuesta que da la Policía Nacional es 26 organizaciones delictivas dedicadas al robo de vehículos desarticuladas. El robo de vehículos es un delito que se mantiene en la capital y los trabajos están dirigidos a disminuir el accionar de las bandas criminales. En Quito informó Iván Casamen. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Las cuentas bancarias de los sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016 fueron embargadas y entregadas a la Procuraduría General del Estado. Dentro de dichas cuentas consta la del expresidente Rafael Correa. El expresidente Rafael Correa y ex vicepresidente Jorge Glass se encuentran dentro de los sentenciados por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. En efecto, son sus cuentas bancarias más las de otros altos exfuncionarios, también condenados, las que la Procuraduría General del Estado pidió sean embargadas. La acción llegó por pedido de la propia Procuraduría, mediante escrito del 7 de junio de 2021, esto dentro de la ejecución de la sentencia. Posterior a esto, la Procuraduría solicitará al mismo tribunal conformado por los jueces Walter Macías, Marco Rodríguez y Luis Rojas el embargo de los bienes inmuebles registrados a nombre de los condenados. Según se conoce en primera instancia, el dinero deberá pasar a las cuentas de la Judicatura para posteriormente ser transferido a las cuentas del Tesoro Nacional. Informó Javier Rosero. De la posible revisión del precio de los combustibles dependerá que el diálogo entre el régimen y el sector indígena no quede en medio camino. Esta es la lectura que tienen los politólogos Patricio Gijón y Francisco Muñoz, quienes además sugieren reforzar la focalización. Con el pasar de las horas crece la expectativa del desenlace que pueda tener el diálogo establecido entre el Gobierno Nacional y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Los ecuatorianos necesitamos de paz social. Los ecuatorianos necesitamos restablecer de manera plena el trabajo en un país en donde apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tenemos empleo pleno. Realmente estamos en una situación delicada. Patricio Gijón, analista político, ve como salida en este momento una revisión técnica del precio de los combustibles, sin que esto signifique que hay ganadores y perdedores. Que permita dar una respuesta favorable para que el diálogo tenga un fin
efectivo. Reforzando la focalización para aliviar el bolsillo de los que menos tienen. Que me parece que además con sistemas de tecnología puede ser muy bien manejado. Sin duda, es lo mismo que sustenta el politólogo Francisco Muñoz. Que la subida de combustibles afecta muchas cosas en términos de encarecimiento de la vida y sobre todo del encarecimiento del transporte que afecta a la mayoría de ecuatorianos. Y eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Muñoz tiene la certeza que la aprobación de la ley tributaria en la Asamblea Nacional jugará un factor importante para la revisión del precio de los combustibles, pues solo ahí el régimen sabrá cuánto dinero tiene en mano. Es decir, con qué acuerdos con sectores empresariales, con qué acuerdos al interior de las bancadas de la Asamblea, pero que indudablemente determinarán probablemente un recorte, una disminución de la aspiración que el gobierno tiene para financiar el déficit fiscal. Informó Héctor Romero. En el marco del aniversario número 30 del Instituto Ecuatoriano de Economía Política en Guayaquil, el presidente Guillermo Lasso se refirió a la inseguridad en el país. Reconoce que existe un problema. El presidente Guillermo Lasso se pronunció respecto a temas económicos, sociales y de seguridad. Sobre este último, reconoció que existe un problema que el gobierno debe resolver, que para ello incluso necesitan el apoyo de países como Estados Unidos, Colombia y España, según mencionó. De ninguna manera estamos viviendo una conmoción social. Hay un problema de seguridad, sí, de crisis económica. Nos toca sufrir los problemas derivados del narcotráfico, de actividades ilegales, como es la inseguridad en las cárceles, la inseguridad en las calles. Así también cuestionó a ciertos sectores políticos que, según él, tienen intenciones desestabilizadoras. En el supuesto paro nacional de semanas anteriores, el Ecuador les dio un mensaje muy claro. Queremos trabajar y queremos paz. En cuanto a temas económicos, indicó avances de la meta planteada de al menos 10 acuerdos de libre comercio que buscan suscribir con países cuyas economías representan cerca del 70% del Producto Interno Bruto Global. Estamos a las puertas de cerrar el acuerdo de libre comercio con México, que nos va a permitir el ingreso a la Alianza del Pacífico y así desarrollar más comercio, más inversión. Estas declaraciones fueron en el marco del 30º aniversario del Instituto Ecuatoriano de Economía Política este jueves 11 de noviembre en Guayaquil, donde fue invitado de honor. Informó Celeste Dueñas. El Banco Mundial confirmó que la recuperación económica de América Latina y el Caribe es aún débil. En ese contexto, se prevé que el crecimiento económico para el 2021 sea del 6,3%, siendo aún insuficiente para revertir la caída del 6,7% del año 2020. Los factores que han generado una recesión económica durante el año 2020 y parte del 2021 es sin lugar a duda la pandemia. Así lo confirmó William Maloney, jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Con la excepción de Brasil, la pobreza subió a sus niveles más altos en varias décadas en todos los países de la región. Esto sin contar con el retroceso en educación que muchos jóvenes tuvieron durante lo más fuerte de la pandemia. Los jóvenes perdieron más que un año de educación, que en el largo plazo nos cuesta en movilidad social y productividad. Para el Banco Mundial, el futuro de la región dentro del panorama económico 2021, 2022 y 2023 tampoco se muestra alentador. La recuperación es más débil de lo esperado. El crecimiento regional se proyecta en un 6,3% para 2021, lo cual es insuficiente para revertir la caída de 6,7% del año 2020. Y las previsiones de 2022 y 2023 estiman un crecimiento menor al 3%, lo cual es insuficiente para reactivar las economías y reducir la pobreza. Se concluye que América Latina y el Caribe se van recuperando económicamente de manera lenta y que los costos para enfrentar la pandemia deberán hacerse con recursos fiscales reducidos. Informó Javier Rosero. La Fiscalía receptó el testimonio del general en servicio pasivo Víctor Arauz en torno a la denuncia presentada por supuesta falsificación ideológica contra la comandante general de la Policía Nacional,
Tanya Varela, quien no ha rendido su versión porque está fuera del país. El general en servicio pasivo Víctor Arauz sabe que le puede generar más de un dolor de cabeza la denuncia presentada contra la comandante general de la institución policial, Tanya Varela, pero no dará su brazo a torcer. Estoy consciente de que las circunstancias a las que me enfrento son poderosas, consciente de cualquier reacción o retaliación, estoy consciente de eso, pero bueno, creo que en este lo que trato de demostrar es que más que una injusticia, se cometió una ilegalidad y un posible delito. Fue el pasado mes de julio que cuatro altos uniformados fueron sometidos a evaluación para ascender a generales inspectores. Aparentemente no pasaron. Arauz solicitó actas de una supuesta reunión mantenida entre Varela y el fallecido ministro de gobierno César Monge, porque tenía dudas de su calificación, pero no fue atendida su demanda. Esa reunión definitivamente no se dio. Engañaron a una ministra, engañaron a un presidente, dañaron la carrera de cuatro generales, y eso, traducido en un lenguaje jurídico, pues es una falsificación ideológica de documento. A lo que se sumaría violación de derechos constitucionales. Y no solo de Víctor Arauz, sino de otros tres generales que aparentemente fueron calificados en hora y media por WhatsApp, en donde tenían que revisar todos los documentos de aspectos generales que tienen 15 ítems, cada uno. De a minuto 20 segundos sin revisar documentos por WhatsApp, es imposible. Generó que no ascienda general inspector y por consecuencia, pues, que hoy esté en servicio pasivo. La comandante tenía que rendir su versión en la fiscalía este jueves, pero no lo hizo, argumentando que se encuentra fuera del país, por lo que se le fijó nuevo día y hora para el 22 de este mes, informó Héctor Romero. 285 detenidos, 6 bandas delictivas desarticuladas y millones de dosis de droga incautadas son algunos de los resultados que dejaron los operativos Rayo Quiteño 1 aquí en la capital. Las autoridades destacaron que el trabajo interinstitucional para la ejecución de las operaciones fue oportuno. Las intervenciones se realizaron en todo el Distrito Metropolitano de Quito, en especial en 27 áreas consideradas como crónicas y 14 de consideración violenta, con el objetivo de disminuir los índices delincuenciales en la capital. Son operativos que lo tienen planificado, empezó el 4 de noviembre, ha terminado el 11 de este mismo mes. El próximo mes tendremos un nuevo operativo, Rayo Quiteño, será el número 2, y de esa manera vamos a ir ganando la lucha que tenemos. En las operaciones participaron Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Intendencia de Pichincha y varias instituciones municipales, mismas que dieron como resultado la detención de 285 personas, 4 millones de dosis de droga incautada, decomisos de armas de fuego, licor artesanal, así como también la desarticulación de varias organizaciones criminales. Total fueron desarticuladas en este periodo 6 bandas, una banda que se dedicaba al robo a domicilios, 2 bandas por robo a personas, una banda por robo a motocicletas y una banda que se dedicaba a la receptación de artículos de dudosa procedencia. Las autoridades también destacaron que con estas acciones, durante las 2 primeras semanas de noviembre, se lograron decomisar más de media tonelada de droga entre marihuana y cocaína. Durante estos días se aprendió casi similar a la cantidad de droga que se ha aprendido, más bien dicho, durante el transcurso de 10 meses en el Distrito Metropolitano de Quito. Enfatizaron que los trabajos preventivos y de control continuarán en la ciudad y de esta manera seguir firmes en la lucha antidelincuencial y regresar la paz a los capitalinos, informó Mauricio Sánchez. Regresamos, un joven fue arrollado por un vehículo en La Tacunga. Se presume que se trataba de un estudiante universitario que, según la policía, habría estado bajo los efectos del alcohol. La Tacunga. El joven de unos 21 años al parecer transitaba por la vía E30 cuando repentinamente lo sorprendió la muerte. Únicamente se pudo verificar que tenía, obviamente tenía golpes en la cabeza, en la nariz, en la parte del pecho de igual forma, cubierto de sangre. Según señala Brian Bacuy, jefe del circuito sur La Tacunga, al parecer se trataba de un estudiante que aparentemente, luego de finalizar su jornada educativa, fue arrollado. Asimismo, de esta forma tomamos contacto con moradores del sector, quienes indicaron que minutos antes este joven había estado caminando por el centro de la vía. De esta forma indicaron que
presuntamente estaba bajo sustancias del alcohol. ¿De quién lo hizo? Se desconoce. Como indicios que quedaron en la villa fueron únicamente vidrios rotos alrededor. Pero lo que sí se sabe es que estaba solo en el momento del hecho. Sobre la calzada quedaron algunas de sus pertenencias, las que permitieron identificarlo y llamar a su familia. Exacto, la mochila de la universidad, documentos del joven. Y es que nadie imaginó que tras las clases todo finalizaría en tragedia. En la zona hay poco alumbrado público y cámaras de seguridad menos, por lo que se pide a los conductores transitar con precaución y a los peatones aún más. Informó Marilyn Jaramillo. En la comuna San Pablo del Cantón Santa Elena, dos personas que viajaban en una motocicleta perdieron la vida al estrellarse contra la baranda de un puente. Los fallecidos se dirigían a su trabajo. Dos motociclistas se estrellaron con la punta de la baranda del distribuidor de tránsito en la comuna San Pablo. El impacto hizo que las víctimas volaran y cayeran en el estrado, perdiendo la vida de forma inmediata. El hecho ocurrió la madrugada de este viernes. Los familiares acudieron a la morgue después de enterarse del percance. No, recién me entero ahora de mañana, yo no sé. Han tenido un accidente ahí por San Pablo. Han ido ahora, se llegan a trabajar y han tenido un accidente. En el lugar quedaron los vestigios del accidente. Agentes de tránsito mostraron el sitio donde quedaron los cuerpos tirados. Ha sido terrible, han volado los muchachos. Han volado y presuntamente han impactado ahí en esa piedra. Ahí ha caído uno. Los fallecidos fueron identificados como Ramón Javier Asensio y Byron Borbor. Ellos vivían en el Cantón Salinas. Los parientes acudieron hasta el anfiteatro a la espera de la autopsia de rigor para retirar los cuerpos y darles cristiana sepultura. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Un contenedor que era transportado por un tráiler colisionó contra un paso a desnivel ubicado en el norte de Guayaquil. El accidente provocó susto entre los habitantes del sector y congestión vehicular. El conductor de un tráiler iba tan distraído que no consideró que la altura de su vehículo pesado era superior a la del puente a desnivel, ubicado en la intersección de las avenidas Agustín Freire y Guillermo Pareja, al norte de Guayaquil, por lo que provocó tremendo accidente de tránsito. De pronto se escuchó el golpe y ahí se estremeció un poquito, y incluso el señor que estaba acá se movió hacia adelante. Los videos del impacto no tardaron en subirse a redes sociales. Un container. Y de hecho ahí dice por la altura. Y tráfico a la altura del Gasocentro 2000, pila. Aquí reportando desde el lugar de los hechos, un container se fue de oreja. Y mientras estos se viralizaban, del lugar del siniestro se escapaba el autor del suceso. Y llegaba más personal de la Autoridad de Tránsito Municipal para descongestionar la circulación de automotores. Inmediatamente los agentes de la ATM iniciaron el proceso investigativo para dar con el paradero del causante del choque, pues alguien tiene que hacerse responsable por el daño a la estructura. Primero el conductor, porque nuestro conductor, como no está, la ley dice bien claro que tiene que hacerlo el propietario del vehículo. Ha causado daños a bienes públicos porque ha afectado el semáforo. En todo caso, bajo estas circunstancias, el tráiler con el container van a ser llevados en calidad de retenidos. A los choferes de vehículos pesados, el general Luis Lalama, jefe de operaciones de la ATM, les recordó. Tiene que tomar las precauciones antes de cruzar, principalmente estos pasos a desnivel o pasos peatonal. Se le prohíbe la circulación a los vehículos de más de 10 toneladas en horarios de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Se prohíbe. Y de 5 de la tarde a 10 de la noche. Minutos más tarde llegaron funcionarios de obras públicas con el propósito de retirar el contenedor y el vehículo pesado. Este es el segundo siniestro en menos de 24 horas, en el que se ve involucrado un tráiler con su contenedor, informó Maite Morán. Recorremos el país. En la provincia del Oro, tres delincuentes violentaron la seguridad de un cajero automático de un banco. Los sujetos utilizaron una máquina de suelda y se llevaron cerca de $1,500 americanos. El hecho ocurrió la madrugada de este viernes en la parroquia Barbones. Los delincuentes llegaron en un auto color blanco hasta este cajero ubicado en medio de estos dos locales comerciales. Se bajaron con herramientas y procedieron a abrirlo. Tres sujetos se pueden visualizar en las cámaras de videovigilancia que tenemos ubicadas en el lugar.
y han utilizado herramientas de soldadura para forzar la seguridad de este cajero, pues ingresar y sustraerse. Según la autoridad, uno de los integrantes de la banda tendría conocimiento de cómo funciona la máquina automática, ya que con la soldadura no quemaron el compartimiento donde estaba el dinero, siendo este sustraído. Justamente en relación a eso debemos de entender que muchas de las veces las personas que cometen estos hechos delictivos pues tienen conocimiento de algunas situaciones en referencia al lugar donde van a actuar. Pues lógicamente aquí tenemos que, podemos evidenciar que han utilizado elementos para poder facilitar la apertura de las seguridades en torno a este cajero. Se conoció que la acción tardó 5 minutos aproximadamente. La alarma silenciosa de la entidad financiera alertó a los propietarios, quienes llamaron al ECU 911 de Machala y se coordinó con los agentes del orden. Ciudadanos se mostraron preocupados ante el aumento de la delincuencia en el sector. Porque ahorita aquí en Barbones la delincuencia está bien alta, oiga, y bueno, prácticamente que eso es lo que se necesita, oiga, porque en eso estaban tratando la vez pasada las autoridades, que iban a traer más policía para más control aquí en la parroquia. Esta es la segunda vez que atentan contra el cajero de esta cooperativa. El pasado 1 de octubre, sujetos no identificados hicieron detonar tacos de dinamita logrando sacarlo de la pared. En esa ocasión no dieron cifras de lo sustraído. Informó Richard Ceballos. Con esto nos despedimos, amigos. Un buen fin de semana. Que lo disfruten en compañía de sus familias y seres queridos. Mis mejores deseos para ustedes. Nos reencontramos el lunes. Un abrazo grande.